Caballeros, it's back. Vuelve la infamia, chicos. Pero no es lo que nos esperaríamos. No es la misma infamia de Victoria 3. Sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Estamos ya casi en el 20, que yo y mucha gente estima que será aproximadamente la mitad del desarrollo. Así que bastante bien. Seguimos con los diarios de desarrollo de Diplomacia. Este es el segundo. Y... bueno, importante que veáis el anterior, ¿no? Para enteraros un poquito del todo bien de qué estamos hablando, ¿no? Hola y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo Victoria 3. En este va a ser un poco más amplio, ya que queremos ir hacia las mecánicas fundamentales de la diplomacia antes de movernos a cosas más específicas. Así que hoy, las mecánicas van a ser sobre las relaciones, la infamia y los intereses. Así que vamos a ir viéndolo todo uno por uno. Empezando por las relaciones, van a ser un valor que escalará entre menos 100 y más 100 y determinará la actitud diplomática entre dos países, algo así como las relaciones que hemos visto en otros juegos como Europa Universalis o Stellaris. La diferencia clave en las relaciones aquí y en esos juegos en que es que en Victoria 3 las relaciones van a ser bilaterales. Significa esto que en Europa Universalis 4, por ejemplo, Francia podía tener menos 100 de relaciones con Prusia y Prusia podía tener 89 relaciones con Francia, por ejemplo. En Victoria 3, esas dos países van a tener siempre la misma relación entre ellas, ¿vale? Creo que esto es la primera vez que pasa en un juego de Paradox, así que cambio interesante de primeras. Va a haber varias razones para este cambio. Como, por ejemplo, hacer más claro cómo se están llevando dos países uno con otro, ¿no? Lo más importante de esto es que queremos que las relaciones sean una mecánica con significado y efectos mecánicos, no solo para los países de la IA, sino que también para el jugador, incluso en el modo multijugador. Nuestra relación también se va a trasladar a un nivel de relaciones y va a haber diferentes distintos niveles de relaciones. El mejor nivel es una relación cálida entre 80 y 100 de relaciones, amigable entre 50 y 79, cordial entre 20 y 49, neutral de menos 19 a 19, pobre de menos 20 a menos 49, fría menos 50 a menos 79 y hostil de menos 80 a menos 100. Vemos también que desaparece los 200, ¿no? No pueden llegar ni a 200 ni a menos 200. Aquí estamos viendo una tabla de relaciones con grandes potencias que dice que van a ser especialmente importantes, ya que son aquellas con el alcance global para potencialmente afectarte sin importar dónde esté nuestro país. Estuvimos especulando, bueno, este es otro caso, ¿no? En realidad, pero me acuerdo que vimos como un teaser y estuvimos especulando qué país podría ser. Aquí vemos, por ejemplo, como con Gran Bretaña somos hostiles, con Francia somos neutrales, con Estados Unidos de América somos cordiales, Rusia... neutrales, Austria cordiales. La verdad que no se me ocurre muy bien qué país podría ser, ¿vale? Frías con un montón de países y neutrales con Suecia, ¿vale? O sea, no sé realmente qué país podría ser este. Quizá algo por América, supongo, pero ni idea. En fin, todo esto va a tener un impacto en la toma de decisiones de la inteligencia artificial en términos de qué propuestas diplomáticas van a aceptar, a qué bando se van a unir en una acción diplomática, etc. Pero además de esto, también va a haber limitaciones en qué acciones puede tomar contra otro país basado en sus relaciones mutuas. Por ejemplo, un nivel de relaciones de cordiales o por encima puede actuar como un pacto de no agresión, ya que un país que es cordial con otro pues no va a tender a atacarle, ¿vale? Así que no será posible empezar la mayoría de acciones diplomáticas contra un país con el que tengas un nivel de relaciones bastante alto. Por otro lado, firmar y mantener una unión comercial con un país requiere que tengas al menos unas relaciones de cordial. Y va a haber otras acciones que no puedan ser tomadas a no ser que las relaciones sean suficientemente negativas o suficientemente positivas. Bueno, ¿cómo alzamos y bajamos las relaciones? La forma principal es a través de la acción de mejorar relaciones o dañar las relaciones como acciones diplomáticas que van a llevar un tiempo, ¿vale? Es decir, lo que son las ongoing diplomatic actions son como acciones diplomáticas que van a tomar pues un periodo de tiempo para llevarse a cabo. Por ejemplo, pues como mandar un diplomático a subir relaciones con un país en Europa en el Series 4, ¿vale? No es algo instantáneo, es algo que va con el paso de los meses, ¿no? En este caso dice que hablaremos más en profundidad de esto la semana que viene.
pero que también hay otras formas en las cuales las relaciones pueden ser incrementadas o decrementadas, incluyendo distintos eventos, incidentes diplomáticos, de los que vamos a hablar en la sección de infamia, y la opción incluso de expulsar a los diplomáticos, que también nos hablarán de ella profundamente la semana que viene. Lo cual es una manera en la cual un país puede evitar que otro intente mejorar las relaciones con ellos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, pues yo que sé, que habéis hecho algo infame, por ejemplo, como Cuba, os habéis independizado de España, y para que España no tome represalias, pues Cuba empieza a subir relaciones con España. Pero España dice, no, no, no me vas a subir relaciones, quiero invadirte, así que voy a expulsar a tus diplomáticos, lo cual le va a dar infamia, nos indican aquí, pero Cuba no podría subir las relaciones con España. ¿Vale? Es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, Francia se encuentra que tiene pocos amigos en Europa. Y la única gran potencia con la que tienen relaciones decentes es Austria, y parece que no va a seguir así durante mucho tiempo. Vemos el triste mapa internacional de Francia, en la cual las relaciones entre Francia y Austria son cordiales, están más 4. Están haciendo un esfuerzo por dañar las relaciones. Ok. Que está en un 91%. Gana un 1% por día. Y puede resultar en las relaciones cambiando en menos 1 en el día de septiembre de 1837. Dañar las relaciones es un progreso que va en 1% hacia Austria en cada día, bajando la relación. ¿Vale? Este esfuerzo puede dañar las relaciones hasta un menos 5. O sea que entiendo que aquí la está bajando hasta menos 9. No, hasta menos 1, ¿no? La acabará bajando. Que acaba bajando hasta menos 1, efectivamente, el 10 de septiembre. Bueno, obviamente la acabo de leer, ¿no? Pero bueno, esto cubre las relaciones, así que vamos a hablar de la infamia. Es un sistema en el que hemos hablado mucho. Es un sistema, chicos, que yo siempre he considerado infame, porque es, yo creo, el sistema que más asco me daba en EU3... En EU3 y en Victoria 2, tío, era horrible. Bueno, es un sistema del que hemos hablado previamente bajo el nombre de amenaza, ok. Implicando que funcionaba de forma similar a la expansión agresiva en Europa Universalis. Pero es algo que hemos rediseñado tras distinto testeo, etc. Y los efectos localizados de la amenaza o de la expansión agresiva no se sentían muy apropiados para una época tan globalizada como la victoriana. El resultado de esto puede ser descrito como un híbrido entre la antigua infamia o el bad boy de, bueno, que recordáis los que hayáis jugado a juegos de Paradox antiguos, de los sistemas antiguos y los nuevos más localizados. Vale, explico un poco qué era la infamia para aquellos que no habéis jugado a Europa Universalis 3 o a Victoria 2. Básicamente tú tenías un límite arbitrario de infamia que era 25 puntos, ¿vale? Si tú superabas esos 25 puntos, la gente te podía hacer guerras de castigo en plan automáticamente, estuvieses donde estuvieses. Y era muy injusto, ¿no? Porque tú, por ejemplo, si hacías una reclamación contra un país, te podía llegar a costar, si no me equivoco, hasta 15 de infamia, una cosa así. Y en función del tiempo que tardaba, bueno, durante el tiempo que hacías la reclamación, te podían descubrir. Si no te descubrían, no te llevabas infamia. Pero si te descubrían, en función de lo que tardas en descubrirte, te llevas más o menos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, añadir un objetivo bélico también te daba infamia. En fin, había varias cosas que te daban infamia. Pero era un sistema, en mi opinión, de mierda, ¿vale? En plan, a mí no me gustaba nada. Porque, yo qué sé, en Imperator Rome, por ejemplo, te puedes expandir lo que quieras. En Europa Universalis 4 está el sistema de expansión agresiva. Que puedes, al menos con el sistema de expansión agresiva, puedes jugar. Con este sistema de infamia no podías jugar. Y luego me acuerdo también de los pactos defensivos del CK2, que eran bastante infames también. En plan, para mí lo mejor que han hecho, yo creo que... En plan, para mí lo mejor que han hecho fue el sistema de Imperator Rome, al menos hasta ahora. Habrá que ver cómo funciona en Victoria 3. Pero en Imperator Rome, si tú te expandías mucho, era tu propio pueblo el que empezaba a quejarse de decir, bro, ¿qué coño haces? Incluso era como muy natural, ¿no? Porque tú, por ejemplo, acababas de conquistar una cultura que no era la tuya, y esa cultura se iba a querer rebelar, a no ser que le dieras cositas, ¿no? Le dieras derechos o interactuases con ella. Así que una reivindicación más para nuestro querido Imperator Rome. Y bueno, una crítica en ese sentido a los antiguos sistemas de infamia, que a mí, no, como digo, no me gustaban nada, ¿vale? En plan, eran muy arbitrarios, muy injustos,
y muy capullos en general, ¿no? En Victoria 3, un país va a tener un valor de infamia que empieza en 0 y puede llegar hasta cualquier punto, ¿vale? No, no tiene un límite por arriba, dice. En plan, puede llegar a 100, a 300, a 900. Cuando incrementa el nivel de infamia de un país, otros países van a empezar a estar más... van a empezar a decir, ojo, ojo, cuidado este pavo, ¿no? Resultando en distintas penalizaciones diplomáticas para el país infame. Si la infamia excede el umbral de paria, que ahora mismo es de 100, el país se puede convertir en un objetivo principal para una acción diplomática llamada contener la amenaza, en la cual las grandes potencias pueden restaurar el orden. Vale, imagino que sea una napoleonada, por ejemplo, ¿no? La infamia decae lentamente con el paso del tiempo y el ratio de decadencia puede ser, de decaída, perdón, puede ser incrementado si un país tiene una gran cantidad de capacidad de influencia sin localizar, ¿vale? Recordad que la capacidad de influencia eran cosas como tener alianzas, como tener vasallos, etcétera, ¿vale? Representando la capacidad siendo dedicada a intentar mejorar la opinión global, la reputación global del país. Bueno, aquí tenemos infamia. La infamia de Bolivia, chicos. Bueno, tras algunos movimientos agresivos contra sus vecinos, la infamia de Bolivia ha llegado a un punto. Lo que hace uno por tener un poquito de agua, ¿no? En fin, la infamia de Bolivia ha llegado a un punto en el cual se empieza a sentir sus efectos diplomáticos, aunque todavía no está muy mal, ¿no? En este caso, la infamia es, el nivel de infamia es infame. Vemos que va bajando en menos 5 al año y 1,20 a la semana. Y 25% está siendo mejorado gracias a la mitigación diplomática, que entiendo que es eso, influencia que le sobre, ¿no? Actitud antagonística, relaciones frías. Obviamente era broma lo del agua, chicos, que nadie se enfade, ¿vale? Bueno, esto puede ser muy similar a cualquiera que haya jugado a Victoria 2. La diferencia entre Victoria 3 y su predecesor es que la mecánica del incidente diplomático está relacionada a la infamia. En la gran mayoría de casos, cualquier acción que un país tome, por ejemplo, demandar tierras en una acción diplomática o violar la soberanía de un país neutral durante una guerra, incrementará la infamia, pero también creará un incidente diplomático localizado en una región estratégica en concreto, de lo cual vamos a hablar ahora, ¿vale? Por ejemplo, empezando una acción diplomática para demandar una colonia en África Occidental resultará en un incidente diplomático allí. Cuando suceda un incidente diplomático, el país que lo ha causado inmediatamente sufre una penalidad, una penalización a todas las relaciones que los países que tengan un interés en esa región, con la cantidad de relación perdida en función de la cantidad de infamia relacionada con el incidente en cuestión. Vale, a ver, vamos a hacernos una idea. Por ejemplo, si España invade Venezuela, vale, va a ser una acción infame y va a causar un incidente diplomático en la zona estratégica de América del Sur, ¿vale? Causando, pues, una penalización de relaciones importantes para todos los países que tengan algún tipo de interés en América del Sur. Por ejemplo, pues, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etc., ¿no? La infamia en sí debe ser entendida como una medida de cómo de preocupadas están las grandes potencias sobre un país. Y por tanto, el rango de un país tiene un efecto en relación a cuánta infamia puede conseguir un país cuando hace una transgresión diplomática contra otro. Generalmente hablando, cuanto más bajo sea el rango de dos países involucrados, menor infamia van a generar. Y las grandes potencias les importa mucho más este tipo de acciones porque los otros poderes, pues, pueden quejarse un poquito según lo que hagan, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las ambiciones del Imperio Sikh en la India, que no han sido, que la gente se ha dado cuenta, los países con intereses en la región pues se han dado cuenta, ¿no? Objetivos de guerra iniciales, el Imperio Sikh quiere conquistar el estado de Bengal del Sur de la Compañía de Indias Orientales. Demandar esto resultará en un incidente diplomático en la parte del norte de la India, dándole 62,5 de infamia al Imperio Sikh y reduciendo sus relaciones con 18 países.
Bueno, como vemos, a mí me gusta al menos que sea como un incidente localizado. Claro, mi pregunta a partir de esto es la siguiente. Si tú haces, por ejemplo, esta guerra, ¿vale? Vas a llevarte mal, entiendo, con 18 países están por la India. Mi pregunta es, mientras hagas mierda en el norte de la India, simplemente te vas a llevar mal con 18 países, que ojo, son un montón, ¿vale? Pero me pregunto, rollo, ¿puedes conquistar todo el norte de la India, rollo, y que no se enfade, por ejemplo, Estados Unidos o Rusia o algo así? A Rusia supongo que sí que se enfadaría. Rollo, si solo están preocupados por una región en concreto, X países, igual te puedes hacer con esa región siempre sudando de esos países. No lo sé, habrá que verlo, ¿no? Bueno, la infamia no solo va a tener un efecto global, sino que Julia Cream It Matters, no sé qué es a Cream. Perdón. Donde estás acumulando importa. Vale, si sigues haciendo acciones que desestabilizan una región estratégica, puedes esperar volverte rápidamente impopular entre los locales y los poderes extranjeros que hayan tomado un interés en esta región. Bueno, hemos hablado de la palabra interés un montón de veces, así que vamos a explicar finalmente qué es esto del interés. Primero hay que explicar el concepto de regiones estratégicas. Una región estratégica es una zona geográfica predeterminada que consiste en un número de regiones estatales. Hay 715 regiones ahora mismo divididas en 49 zonas estratégicas, en 49 regiones estratégicas. ¿Vale? Aquí estamos viendo las regiones estratégicas de Europa. ¿Vale? Vemos... Vale, me siento bastante ofendido porque Francia tenga Francia del Norte y Francia del Sur. Iberia solo tenga una, pero bueno, no vamos a quejarnos. Ahora, en verdad, siendo honestos, geográficamente hablando, Francia creo que es el país más grande de Europa Occidental. Quiero decir, creo que luego está como Ucrania es súper grande también en Europa, pero Francia es el país más grande. Pero bueno, tendrá como motivos de balanceo todo esto, ¿vale? Recordad que el mapa tampoco es exacto, o sea, no es exactamente proporcional y este tipo de cosas, ¿no? Entiendo eso, ¿no? Que si, por ejemplo, con España invades Portugal, a nadie le va a importar una mierda, ¿no? Y estarás de puta madre. Es broma, ¿no? Pero quiero decir, si con España invades Portugal, entiendo que no se verá afectado tanto. No lo sé. Hombre, habrá países con intereses en Portugal, pero igual intereses comerciales o algo así. Es una mecánica que determina si un país tiene algo que decir en una región estratégica en concreto. Y va a tener relación con un montón de mecánicas como acciones diplomáticas, la colonización y los ya mencionados incidentes diplomáticos. Un país puede ganar interés en una región de una o dos maneras. Automáticamente al tener una presencia geográfica allí, por ejemplo tener tierras, por ejemplo el Reino Unido, pues por lo que sea igual tiene algo de interés en la península ibérica, no vamos a nombrar el porqué, pero igual el Reino Unido tiene algo de interés en la península ibérica. Y bueno, igual España tiene que decirle... váyase usted. Go home, ¿no? También podemos hacer una acción diplomática llamado declarar interés. Un interés declarado de un país es, por decirlo de manera simple, sin importar de la presencia geográfica, es indicar que una región estratégica tiene importancia para ese país. Por ejemplo, pueden querer colonizarla. O quizá quieren intentar evitar que un rival odiado se expanda por allí. Un país puede declarar interés en una región que sea adyacente a aquella región en la cual tengan ya un interés. ¿Vale? Y esto lo pueden hacer gracias al apoyo de una red de suministros naval. Vale, de esto hablaremos más tarde. Vale, esto suena bastante chulo. El número de intereses declarados que esté disponible para un país dependerá de su rango y una gran potencia puede elegir tener sus manos en un montón de tartas, mientras que un poder insignificante estará solo limitado a actuar en aquellas regiones en las cuales tenga tierra. O sea, vale, lo que nos está dando a entender por aquí es algo así como declarar tus intereses es como decir, no necesariamente es hacer como un casus belli en una zona, pero de alguna manera podemos verlo así. En plan, una gran potencia puede decir, oye, yo estoy interesado en meter mis zarpas en varias regiones y lo puede hacer si esa región es vecina
de una región en la cual ya tengan un interés declarado, o por lo visto, si tienen mucha flota o una red de suministros navales grande, pueden hacerlo casi en cualquier lugar. Lo cual tiene sentido porque en el diario de desarrollo pasado, recordad que nos dijeron que iba a ser como más importante tener como una flota, o sea, si una potencia marítima que una potencia terrestre. Y yo entiendo que tiene que ver con cosas como estas, porque si tú, por ejemplo, no estás en contacto con China, con ciertos países ni de coña vas a poder como declarar intereses en China. Pero si tienes una potencia naval muy grande, podrás llegar a declarar tus intereses en China, meterte en China, acceder a ese mercado y por tanto empezar un efecto bola de nieve para que tu país sea mayor. Esto es un poco especulación, pero creo que está dando a entender un poco este tipo de cosas y mola bastante, tío. ¿Vale? Puedes querer declarar un interés en Persia por numerosas razones. Petróleo. Por ejemplo, dejar mantener a raya la agresión británica o rusa en la zona, o ser un precursor para tomar colonias allí para ti mismo, ¿no? Interesante. Mira, selecciona en qué región estratégica quieres declarar un interés. Vale, y aquí vemos Persia. Persia, Afganistán, Kalat. Entiendo que la India va a estar fragmentada en bastantes regiones. Por lo que parece verse aquí. Oman. Trucial States. ¿Trucial States? The Trucial States son una colección de varios sheikatos que se aliaron a los británicos a través de varios tratados. Juan, no conocía este concepto. Estados de la tregua. No conocía este concepto, pero para nada. Estados de la tregua, tío. Mola. Ok. Bueno, los intereses no te proveen nada en sí, más allá de poner como tu peso por la región. Y actualmente son como una espada de doble filo, en la cual un país con intereses por todo el mundo puede ser llevado a un montón de conflictos locales que igual no te interesan, ¿no? En definitiva, los intereses son nuestro intento de simular distintos sucesos históricos en los cuales ciertas partes del mundo pues consiguieron algo más de atención de las grandes potencias que otras durante el siglo que cubre Victoria 3, y para hacer las naciones actuar y que les importen las cosas de una manera en la cual tenga sentido, relacionado con el interés nacional. Dicho esto, nos debemos unir a este hombre la semana que viene para hablar de cosas diplomáticas. En este caso, de acciones diplomáticas. Entiendo que las acciones diplomáticas, chicos, son pues básicamente lo que hacemos con nuestros diplomáticos. Cosas como que ya hemos visto, como declarar interés, mejorar relaciones, empeorar relaciones. Entiendo también que habrá insultos diplomáticos y cosas así, ¿no? ¿Qué más podría haber? Típico acceso militar. Enviar obsequios, ofrecer subsidios o préstamos. No sé, tengo curiosidad por eso, tío. A ver si hay algo también industrial o algo así. Tío, diario de desarrollo largo, tío, pero es súper chulo, ¿no? Tío, estoy contento con el Victoria 3, tío. Me gusta en general todo lo que vemos, tío. He de decir, obviamente, que a mí la infamia no me gusta en general, ¿vale? En plan, no me gusta. A ver, me parece menos artificial que en Victoria 2, desde luego, ¿no? O sea que le estoy viendo mucho mejor que en Victoria 2, ¿vale? Pero en general a mí me dices infame y es como, uff, aborrecer, pero bueno, pinta muy bien, desde luego, ¿no? Y tengo muchas ganas de ver más cositas sobre la diplomacia, que de verdad pinta muy bien. Poco más que decir, chicos, espero que os mole. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.